Bueno, un saludo muy especial. Ante todo, estamos en el corregimiento de la Encarnación y el cementerio, al cual se le ha hecho un trabajo importante, ya con la ayuda de todos los urraeños, de todas las personas que nos han dado su aporte, especialmente los comerciantes. Y pues la obra se hace con las personas más humildes, recogiendo pues la ofrenda que cada uno nos fue dando. Ya tenemos el cementerio cercado, ¿cierto? Ya hemos terminado esa primera fase de hacer los muros, que era el trabajo que había que hacer porque anteriormente pues era un potrero. Entonces cercamos lo que era, ya delimitamos lo que es el cementerio. Sí, invitamos a todos los urraeños para que vengan, vean la obra que se ha hecho, que ustedes mismos han colaborado para ella. Entonces ya es una obra conclusa, ya entramos a una segunda parte que es de pronto hacer unas bóvedas para tener ahí ya los restos de las personas que se vayan muriendo, ¿cierto? Entonces es importante porque da orden en el cementerio, ¿sí? Ya no se puede enterrar en el piso, entonces tenemos que hacer o empezar un proyectico para hacer unas 100 o 200 bóvedas aquí en el cementerio.